Quiera Cuba Libre, un saludo para ti. Buenas tardes, hola Capucha, Lali. Déjame darme bendiciones a la gente alemana. Déjame matarme un poco de mosquito. 16 personas conectadas, los jamaiquinos jodiendo. Hola hermano, ya empezaron a joder los jamaiquinos esto. Buenas tardes, Elvis Pérez. Lázaro Peña, saludos desde FT Lauderdale, la gente de FT. Hola Capucha, hola Yaibaris Martínez, Yaibaris, buenas tardes la gente de Cienfuegos. Buenas tardes maestro José Cárdenas. Buenas tardes Maite Martorell, desde Barcelona. Quiero a Cuba Libre, no me pierdo ni una directa, qué bueno. Saludos Capucha, ¿cómo sigue? Estoy bien. Mercedes Hierro, estoy bien, Mercedita. Víctor Pérez, saludos. ¿Cómo quedó el camión? Ya lo soldé mañana. Ya lo arranqué, le alineé el motor de arranque porque los espárragos se partieron. Tuve que soldarlo desde arriba de un solo tiro para pasar por una tuerca al espárrago. Pero lo logré. ¿Qué clase de bulla hay aquí? No hay quien viva. ...36 personas... estoy loco por hacerme un estudio en estos días. Capucha, muy buena explicación anoche con la causa 1 y 2... no, y no les dije nada. El gran Ale, Ale, tú sabes que si yo fuera presidente te iba a poner aunque sea al lado mío, porque tú te lo mereces, tú eres un hombre fiel, Ale. Esos son los hombres que le gusta Cuba. Te quiero, Ale, cuídate. Quiera Cuba Libre, Ludene sería un buen discípulo suyo. Yo de él, porque él es un muchacho muy inteligente. Buenas tardes, maestro Hollywood, Florida. Esta patria y vida, libertad para todos los presos políticos. Rolandito Agüero, Maite Montorel, maestro. Otra niña falleció en Artemisa. Ay, vieja. Ay, de esos temas voy a hablar ahora. Gracias, qué pena. Alex Alfonso, gracias. Seguro más que seguro, como dice el paparazzi. Les voy a comentar. Cuando tenga 60 personas ahí para arrancar, lo que acabo de hacer, 39, vamos a esperar si llegan a 60 para que la gente, 42, gracias a los que se van conectando ahí. Seguro, más que seguro, 42 personas. María Buzo, saludos María. Se te quiere, mija. Elizabeth Cruz, buenas tardes, maestro. Se le ve por Venezuela, por Artemisa, Cuba. Óigame, viví en el Pilar 19 años. Yo soy amigo de todos los Flores Betancur, esos atacantes al Moncada. Tenía un amigo muy bueno que se llamaba Roberto Betancur, que era hermano de Flores Betancur, que él tumbaba Palmichi, mi amigo, el viejo Roberto Betancur, papá de Elena, de Elena. Y de Yanquiel y dos otros muchachos, El Caballo, Leandro Gándara, María Buzo, Maite, saludo a mi gente de Cuba y Artemisa. La gente de Artemisa es buena gente, muy buen frijol negro que se da allí. 45, yo estaba por allá por el Ciro Redondo, el semi-internado. Yo vivía por allá, soy amigo de Alicito allí, de los Betancur, de mucha gente allí, saludos a mi gente de Cuba. Trabajando, pero escuchando lo mejor directo de las redes sociales. Gracias, el Pepe, se te quiere por ese amor. Blitz Virus, eso no es lo que está en el billete americano. Un saludo para ti, 45 personas conectadas. Maestro, dígalo del petróleo de Venezuela. Quiero tocar un temita de sobrada importancia. Si me queda un tiempo, voy a tocar eso. Y nosotros de Bayamo, Oriente, nada. ¿Cómo que Nacho? La tierra de mi tierra, la ciudad monumento, la tierra de Perucho y de Canducho Figueredo, la tierra de la batalla de Peralejo, del grito de Baire, la gente del pico turquino, ¿cómo no? La gente de Boicito, de Barranca, del Chapuzón, de Rosa la Bayamesa, la gente de Ferro Ómnibus, la gente de la Bayamesa, la ciudad monumento.
Yo quiero ir a Bayamo montado en coche, 51 personas. ¿Cómo no, chico? La gente de Guisa, la gente de Higuaní, la gente de Cauto Embarcadero, la gente de Medialuna, Campechuela, Ceiba Bueca. Saludos y bendiciones. Ahí está, estamos breve. Qué malo estar viejo y no ver nada. 52 personas conectadas. Cuando tenga 60 les voy a contar algo, para que ustedes vean que es como yo digo. ¿Saben qué? Ah, oiga, el Cauto es una maravilla, una belleza. Niquero, claro que sí, por ahí empezó la desgracia. Hay un puerto pesquero niquero muy bueno. Familia, dejen su like. 54 personas conectadas. Vuela un avión, pasa un tren, suena una máquina, grita la gente. Tengo familia en Cauto, Cristo. Maestro, saludo. Bauso. Mercedes, Hierro, tengo familia en Bayamo, el río Cauto, el río más caudaloso. El más caudaloso no. No. El más caudaloso es el Toa, el que tiene más caudal de agua. El Toa es el que tiene más caudal, el que mueve más agua. El Cauto es el más grande. Tiene 275 metros. Más o menos. Nace en Contramaestre y desemboca en la ciénaga de Buey Virama, en el Golfo de Guacanayao, entre Manzanillo y el puerto Guayabal. Ahí hay un caimancito cubano que es oriundo del Cauto ahí, que se llama Gavial. Tiene como 1 metro y pico, con un piquito parado para arriba. Tú te bañas en las aguas del Cauto y es lo que hace meterse por la cuevita. No es ofensivo. 56 personas conectadas. 56, faltan 4. Saludos de un placeteño. El señor de California, llegué tarde, maestro. La tierra de placeta. Muy buenos patriotas, Dios las villas, ¿sabes? Hazme saber si todavía está la ceiba ahí. Por favor. 55 personas conectadas. Saludos de un placeteño. Maestro, ayer vimos que eres mulato. Vieron mal. No soy mulato, soy blanco, blanco, blanco. El problema es que el sol me da y me quema los brazos. Soy blanco, blanco, blanco. No soy mulato. Vieron mal. Pero bueno, acuérdate que yo tenía una luz amarilla sobre mí. Pero este hombre con esa bulla. Saludos, maestro. Increíble la bulla que hay mientras se va ese loco ahí que está limpiando el patio ahí al lado. Saludo a todos. Saludo desde las carreteras de USA, oiga. Voy por esa carretera. Si te enseño el cuello, te vas a dar cuenta que soy blanco, re blanco, pero eso no importa del color que yo sea. El problema es que tenía una luz amarilla sobre mí y se me veían los brazos bronceños. Estoy aquí, profe. Qué bueno que se fue esa cosa. 62, arranco. Después los saludo y los leo con calma. 64. ¿Saben que le acabo de escribir a Eliezer Ávila? Entré a su directa y le escribí. Le puse: señor, buenas tardes. Quisiera que me enviara un enlace para debatir con su audiencia y la mía, para encontrar un camino serio para lograr la libertad del pueblo de Cuba. Discúlpeme, porque es que el chat no me permite escribir tanto. Atentamente, el encapuchado. No me dio respuesta. Después volví a escribir y me dio error, error de la red 500 o algo, no sé así. Y me fui del chat. Pero es que el problema es que yo tengo, el problema de las directas es que yo tengo gente en todas las latitudes. Entonces, mi horario, el horario de los Estados Unidos, el horario de Europa, que no es el mismo el de España que el de Alemania. Entonces, por eso es que estoy transmitiendo en tres pedazos, bien temprano en la mañana, sobre las 2 de la tarde cuando llego, y después de noche, porque piqué el trabajo en tres pedazos, de lo contrario no podía transmitir.
y le escribí al muchachito y no me contestó. Ahí estaba contando una historia de que a una persona le cayeron a palo porque estaba vendiendo no sé qué cosa y que lo llevaron por allá y que no le quisieron dar un certificado de lesiones porque la policía. La misma historia todos los días. La misma historia de todos los días. ¿Será posible? Yo soy enemigo de las bullas. A mí me gusta vivir el universo, el espacio oscuro y yo. Entonces, son reticentes a la verdad, claro que sí, Augusto. Entonces, bajo esas condiciones no se puede hacer patria porque es con el concurso de todos. Así no se puede hacer patria, es imposible. Pueden no sé si me bloqueo nada, pueden preguntarle a Chiburrasca, que él es de esta audiencia. Él estaba allí conectado oyendo la directa. Y yo le escribí, señor, buenas tardes. Juniel Batista, estoy aquí anexado. Gracias por estar ahí, Juniel. Déjame decirte, Juniel, algo. Independientemente de que esa sea mi posición, no tiene que ser necesariamente la que tú tienes que seguir. Yo no te estoy imponiendo mi criterio. Yo analizo la historia. Yo analizo la historia. Alguien me escribió ahí que si los americanos se hubiesen querido coger Cuba. Es que no es así. En contra de la voluntad del pueblo de Cuba no se podrían coger Cuba porque Estados Unidos no es una tiranía. Había que esconderlo a través de un acercamiento que el pueblo de Cuba no aceptó. Busquen las caricaturas de la época. Busquen las caricaturas de la época. Vean cómo entra en operación el Bobo Liborio. Y vean cuál es el sentir del pueblo de Cuba. Porque si tú no buscas el testimonio gráfico, la historia, la documentación y los hechos, entonces tú vas a creer que yo soy un loco. Guaracabulla. ¿La selva está en Guaracabulla o en Placeta? ¿No era en Placeta? ¿Dónde está Guaracabulla? Cerca de Placeta. Es que mi intención, yo si iba a hablar con él, le iba a decir, mira Pipo, perdona si en ocasiones he sido duro con usted, como un buen padre que, exacto, Guaracabulla en el centro de Cuba y pertenece al municipio de Placeta. Entonces, mi intención no es destruir tu audiencia, es que ellos no saben, ellos no tienen ni idea de que si ellos aceptaran mi propuesta, con el deseo que hay, sus plataformas se llenarían. Porque la gente vendría a escuchar algo nuevo. No. La carretera central no se construyó sobre el camino real. Le voy a explicar cómo España ordenaba los caminos. Era a 78 kilómetros. De la ciudad de Bayamo, Holguín, hay 78 kilómetros, entre 74 y 78 kilómetros. De Holguín a Las Tunas hay la misma cantidad. Y así sucesivamente, pueblo por pueblo, tenían la misma distancia, porque era la medida española que no era la medida inglesa. Fue porque la carretera traía el desarrollo y todo el mundo quería que pasara por ello. Fíjate que hay un pedazo entre el Camagüey y Guaymaro, que la carretera es recta. ¿Sabes por qué? Porque ya estabas entrando a la provincia de Oriente, donde había menos actividad ganadera y azucarera. Entonces la zona, todos esos pueblos que te cité del Camagüey, eran harto ricos en la cría de ganado. Y todo el mundo quería que pasaran por ahí. A mí Eliezer, ¿qué? 91 personas conectadas. Hay algo ahí que les voy a explicar algo que la gente está equivocada con ese tema. Aunque Eliezer te cause somnolencia y náusea,
él es un gran patriota. Perdón, él ha hecho un trabajo excepcional como todos. Pero hay que pasar a la fase de lucha. Es como que te dije, los perros que están ladrando, au, 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 y llaman la atención. Ya la gente sabe que están ahí los perros y ellos han despertado el letargo porque el ladrido de los perros los ha despertado. Ahora hay que soltar los perros para el combate. Alegóricamente, porque entonces la gente viene a decir aquí, no, pero ¿cómo tú vas a decir que los youtubers son unos perros? Sacando de contexto lo que yo digo. Y así hacían el Brian y el Barbarito Bacallao. Cogían lo que le convenía de mi directa. Donde yo decía que Luis Enrique Pérez García estaba botando su tiempo injustamente en una cárcel. Entonces empezaron a decir que yo denigraba de Ferrer y no era verdad. Porque ni siquiera ellos conocen a Ferrer. Ellos no saben nada de Ferrer. Ellos están hablando de un nombre. Yo estuve preso con el hermano. Yo estuve preso con el hermano, no con José Daniel Ferrer García, sino con Luis Enrique Ferrer García. Son dos hermanos. Los dos eran miembros del proyecto Varela. La esposa de Luis Enrique se llamaba Katia, si mal no recuerdo, búsquenlo por ahí. ¿Cuántas veces en el combinado del Este? Cada vez que él iba a visita me mandaba comida y viceversa. ¿Qué pasa? Muchas veces nos daban la visita al edificio completo 3 y nos veíamos en el estadio de pelota donde se hacía como un picnic colectivo. Y ahí estaba Katia. ¿Es que me van a hablar a mí de esto la gente? 94 personas conectadas. Entonces mi intención no es que la gente... Mi intención no es robarle la audiencia a nadie porque yo no vine aquí a robar audiencia. Mi intención es que aparezca la vía para unir a los cubanos. Claro, es imposible. ¿Qué estaba haciendo Eliezer ahorita? Lo mismo que han hecho siempre. Botar el tiempo analizando un problema en Cuba. A ver, va, te lo voy a explicar porque yo estaba hablando ahora con un muchacho aquí de Honduras que me parte el alma. Por eso la ignorancia. Él viene a traerme, me trae un carrito, él tiene un Toyotica viejo para que yo le analice, le revise el sistema de luces, porque las luces traseras no sirven. Y le dije, mira Pipo, yo estoy trabajando aquí, no te puedo atender. Te voy a enseñar, le quité la caja de los fusibles y le dije, mira, revisa los fusibles 5 y 10. ¿Tú tienes un comprobador? Me dijo, no, ok. Le di un comprobador, le enseñé cómo era y se quedó parado así y me dijo. Digo, ¿tú no sabes? Dice, no, yo no sé. Él es alcohólico, vive tomando guaro y fumando. Se ha dedicado la vida a ser hijo, a fumar y a beber. Él no hace más nada en la vida. Y le digo, mira, vamos a hacerlo más fácil. Coge y quita este fusible de aquí. Coge uno con el mismo amperaje. Quitas uno y pones otro. Quitas uno y pones otro hasta que tú lo adivines. Yo no tengo tiempo ahora a atenderte eso. Se quedó así. Le digo, tampoco me entiende. Me dice, no, yo no sé nada. Y entonces le digo, ven acá, Ceboruco. Le digo, ven acá, Ceboruco. ¿Tú sabes lo que es un Ceboruco? Y entonces, si hay una cosa que yo en esta vida no, yo pierdo la paciencia frente a la ignorancia. Porque tienes que aprender, criatura, para que nadie te haga un cuento. Digo, ven acá, mi Ceboruco, ven acá. ¿Tú sabes lo que es un ñame cimarrón? Dice, no. Digo, es un ñame que se da en tierra dura, que le salen 5 chichones. Es tan difícil, cogí una cajita y cogí 4 o 5 tornillitos. Le digo, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Tú quitas este de aquí y pones este de aquí. Quitas este de aquí y pones este de aquí. Marcas el que quitaste para volverlo a poner. Me dijo, usted me lo puede hacer cuando tenga. Me dijo, usted me lo puede hacer cuando tenga tiempo, porque en verdad, don, yo no entiendo nada de lo que usted me dice. ¿Será posible, caballero? Entonces, es igual. Después le di un abrazo, le digo, ven acá, mío. Vamos a tomarnos un poquito de café. Le hice café, lo senté. Y entonces le dije, dame acá, cogí el té, le dije, ra, 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 ra. Este fusible, mira, está quemado. ¿No ves cómo el filamento está partido? No había filamento, cogí un pedacito de alambre dulce y se lo enganché y le dijo, váyase.
Me dijo, ¿cuánto le debo? Digo, no, no me debe nada. Tranquilo. Hay que saber. Y fíjate si no saben que llevan 64 años haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros nos sentamos ahora, vamos a ver un equipo médico, mira, para que tú veas cómo funciona. Tú sabes que cuando, yo no sé si ahora lo harán, pero cuando tú te ibas a intervenir quirúrgicamente, venía el equipo médico. Estas son la gente, mira, este es el anestesista o anestesiólogo, el cirujano, el especialista. Y te decían cómo iba a ser la operación, cuánto iba a durar, para darte confianza y para decirte lo que ibas a hacer. Entonces, un equipo médico se pone a analizar un problema. Se pone a analizar un problema. Y después que ya lo analizó, tiene que ir al quirófano a intervenir el problema. Entonces, nosotros llevamos, nosotros llevamos 64 años en la red analizando el problema de Q. La pregunta es Eliezer Ávila, Otaola, todo. Bueno, ¿cuál es la solución al problema? Ya sabemos que tenemos un problema. Y tú acabas de analizar ahora que a la policía le cae a palo a la gente y que no le dan certificado de lesiones en el hospital. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ponerle fin a esa injusticia? Vamos a seguir Eliezer Ávila analizando los problemas de Cuba todos los días de la vida. ¿Cuál es la solución del problema? ¿Cuál es el objetivo de la capucha aquí? Contar historia. Decir cómo podemos solucionar el problema. Claro, criatura. Ahora me pone alguien aquí y me dice que lo que le dije al muchacho de Seboruco Iñame es una acción de una mala persona. No, yo le resolví el problema y lo abracé y le dije, le expliqué 300 veces y me dijo, yo dónde eso no sé nada. Digo, ven acá mi Seboruco. Pero se lo dije con amor, ven acá, ven acá. Tú sabes lo que es un ñame silvestre. Y él se rió porque es que yo te puedo decir de barriga y verde, pero te lo digo con cariño, yo no se lo dije con nada. Porque es que le hice hasta un croquis en una cajita, tornillo por tornillo, y él no entendió. Pero lo traté con cariño, no lo humillé ni lo ofendí. Yo soy una persona muy noble y soy muy humano. No vengas a confundir, porque no es verdad. Ese muchacho lo veo todos los días en un mercado cargando cosas. Y inclusive le dije, ¿tú quieres trabajar conmigo de ayudante mío? Me dijo, Don, yo no sé hacer nada de eso que ustedes hacen ahí. Lo mío es burriar, ellos lo dicen burriar. Lo mío es burriar caja aquí, yo no sé hacer más nada. Capuchas, porque te fuiste huyendo de Cuba y no fuiste un mártir, ¿o qué? Ay, María, ya aparecieron las muchachitas. Un saludo para esas muchachitas que están cerca del día de su periodo y ya se le empieza a alborotar el metabolismo. Entonces, ¿qué dice uno ahí? No, todo, oye, mira cómo trabaja el G2, mira. O sea, usted está haciendo un trabajo bueno, pero por favor no cuente más historias de Mambises ni de esos hechos. Vamos a buscarle solución al problema que tiene Cuba. ¿Por qué? Porque ellos saben que con esas historias gloriosas renace el patriotismo en el alma del pueblo. ¿Entiendes? Te voy a explicar cómo funciona. Imagínate que tú seas un muchachito. Que tú no sepas nada de tu padre y tú creciste toda la vida creyendo que tu padre era una basura. Te decían que tu papá te abandonó, que te maltrató, que no se ocupó de ti. Y tú odias a tu padre. Pero un día alguien empieza a contarte los hechos gloriosos de tu padre. Cómo tu papá se quitaba el dinero para mandártelo, cómo trabajaba enfermo, cómo no comía para que tú tuvieras tu lechita. Y en ese sacrificio enorme, tú aprendes a corregir tu pensamiento y amar a tu padre. ¿Entiendes cómo funciona? Mi padre era un héroe, chico. Y mi madre me decía que mi papá no me quería y mi padre todos los meses me mandaba a la manutención
haciendo carbón. Y mira cuántas cartas me mandó siempre en mis cumpleaños. Y mi madre, por un problema de venganza, las guardó en una cajita y nunca me las enseñó. Y entonces ya él de viejo descubre todas las carticas que dice: mi querido muchachito, hoy es tu segundo cumpleaños y no puedo estar contigo. ¿Por qué? Porque tu madre se fue y hasta el sol de hoy no sé dónde está la dirección. Ahí te compré el juguetico y te mandé el dinero de la manutención. Te quiere tu papá. Y eso es lo que ellos quieren, ¿tú me entiendes? Por eso que le tienen tanto odio a la capucha. Porque la capucha piensa. La capucha piensa. Y lo mismo ha pasado con el patriotismo. Lo han matado para levantar la figura de un tirano. Y entonces ahora cuando tú vienes a rescatar la gloriosa historia de tu pueblo, de donde tú eres, entonces ahora vienes y dices: no, no cuentes esa historia aquí. Capucha, no cuentes eso, que aquí eso no hace falta. Vamos, Eduardo, estás tarde. ¿Qué pasa? Claro que yo sé lo que te digo. Claro que sí, no podemos cometer los errores de la historia. No podemos conocer los errores de la historia. Tenemos que saber para no cometerlo. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que nos costó no conocer la historia? La gente de Louisville, Kentucky, patriotismo. Silvio Zapico. Exacto. No se gana con la palabra, se gana con la fuerza. Error craso y garrafal. La guerra se gana con la palabra. Lo más poderoso que hay en el mundo es la palabra. Fíjate si no se gana con la palabra, que con la palabra bonita de un caudillo, un pueblo perdió su libertad. Fidel no le robó al pueblo de Cuba la libertad por la fuerza. Se la robó con los cantos de sirena que salían de su boca. El despertar no es por la fuerza. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. La fuerza no produce nada. La palabra sí. ¿Por dónde? ¿Cómo se enamora a una mujer? ¿Metiéndole una cañona en una esquina o diciéndole al oído esas cosas bonitas que como tú nadie le va a decir? Exacto, el flautista de Hamelin. ¿Eh? Cuando tú le digas a tu mujer, como decía... Buesa, ¿no? José Ángel Buesa. Pasarás por mi vida sin saber qué pasar. Oye, pasarás por mi vida y tu andar al pasar. ¿Qué pasa, compadre? El oído. La fe entra por el oír. ¿Por qué se empeña tanto el Partido Comunista en tanta propaganda y en tanta mesa redonda y en tanta programa con filo y en tanto la verdad de Cuba y en tantos discursos y en tanto programa político ideológico? Porque ellos saben que por aquí se controla el cerebro. Es que, no, yo sé que ellos están luchando sus habitas, son los rayadillos. Hace rato estoy conectado y puedo saludar, 136 personas. Y él tenía 1000 y pico de personas, y sin embargo, aquí donde hay un programa distinto, nada más tenemos 136 personas. Porque esa es la intención de la tiranía. Llevar la gente al circo para que escuchen la función. ¿Te das cuenta? Hay que tenerlos allí entretenidos. 136 personas. Pero vamos a crecer.
Yo sé, deja que se ganen su módulo, claro que sí. Esos son hombres indignos, chico. Esos hombres, para que tengas una idea, cualquier comunista militante del partido que está ahí, si mañana trabajan en un hotel y el gerente se está acostando con la mujer, ellos lo aceptan porque lo mismo que tú chivateas a tu pueblo por una recarga de teléfono, aceptas cualquier cosa. Son gente pusilánime. ¿Tú sabes lo que son pusilánime? Son eunucos. En el mundo antiguo cogían los niños que tenían tendencia al homosexualismo y entonces le castraban, les extirpaban los testículos para convertirlos en damiselas masculinas en la corte. Es que pero que, ¿a qué hora voy a dar mi José Sanjudo, mi hermano, que tú me dijiste? Pero José, mi hijo, yo tengo un público internacional. ¿A qué hora voy a dar la directa? Si la doy a la hora de Miami, entonces la gente en Europa está durmiendo. Si la doy a la gente en Europa, está durmiendo. Es a la hora que se pueda, mi hermanito José. No se puede hacer más nada. ¿Entiendes? Si tú dijeras, yo estoy hablando para la gente de San Pedro Sula, que son 2 horas menos que el horario que ustedes tienen allá, todos los días lo haría a la misma hora, pero no es así. Además, yo tengo que ponerle orden a todo esto. Yo tengo que buscar personas que me ayuden más adelante a organizar todo esto. Ya me compré una cámara Sony grande, con una resolución enorme para filmar mejor. ¿Se puede ver diferido? Yo ni idea tengo, yo de eso no sé nada. ¿Cuántos seguidores tenía Cristo? 12 nada más. Y esa era la iglesia. Y esa era la iglesia. La gente de la Nueva Cuba, ¿no? La iglesia eran esos 12 hombres que tenían la verdad y andaban detrás de la verdad. Los demás eran los fariseos y los saduceos, la mentira. No, si yo no tengo nada que ver con las clarias, esas pobres gente están ahí. Eduardo Pérez, no escribes español. Siempre se va a una falta de ortografía, tal vez por el corrector ortográfico o algo así. Nada, que lo quería... Pero es que, a ver. Este que me dice que quiere acabar con la tiranía, ¿lo vas a hacer tú solo? Escríbeme ahí, ¿qué harías tú? A ver, dame una idea. Tú solo, que quieres acabar con la tiranía, tú solo, ¿cómo tú la terminarías? ¿Cómo acabarías tú con la tiranía solo? ¿Dónde vives tú? Primeramente escríbeme ahí. Vamos a ir desglosando estos temas. A ver, ¿dónde vives tú? Este que escribió, que se habla mucho, no se hace nada. Escríbeme, por favor, cómo tú la echarías abajo, a ver, dime. Para ver si encontramos una vía distinta, a ver, cómo tú lo harías. Este que escribió que había que echar la tiranía, por favor, estoy a la espera. ¿Cómo tú la tumbarías? Es Eduardo. Es Eduardo el que habló. ¿Cómo tú? ¿Cómo harías tú, Eduardo? Eduardo, tú no me estás oyendo, Eduardo. No sé, el que escribió. Ya no sabes hablar. Entonces, si usted no tiene valor de hablar, entonces escuche. Escucha, te voy a dar una oportunidad de que escribas, a ver, escribe, ¿cómo tú la tumbarías? Tú que dices que se habla mucho, mucho, mucho y no se hace nada. ¿Cuál es el plan tuyo? El tuyo en específico. Nada, no escribes nada, no, nada.
¿Te das cuenta? Eso se llama ser músico de oído. Entonces, ¿tú crees que yo le voy a aceptar una crítica a un músico de oído? ¿Tú crees que un músico profesional que sabe lo que es un bemol, un sostenido, que sabe cuál es el orden de los bemoles sostenidos, que sabe que es si, mi, la, re, sol, do, fa y fa, do, sol, re, la, mi, si, que sabe lo que es un calderón, lo que es un vibrato, sabe solfear, sabe lo que es el tiempo 3x4, 4x8, 2x6, que sabe teoría y solfeo, que estudió por el Hilarión Eslava? Entonces, ¿cómo le va a aceptar a un músico de oído que no sabe nada de música que ese no es el tono de la nota? A ver, dime, Eduardito. ¿Se paró el chat? ¿Qué le pasó al chat? ¿Cómo es la cosa? No veo el chat andar. ¿Qué pasó? No sabe. Deja ver qué pasó con el chat aquí. El Beni, espérate que aquí hay un error grande, espérate. El Beni era músico de oído, pero él sabía música, él aprendió música. No, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Usted no puede sacar agua de un pozo seco. Él, un músico de oído, lo único que tiene es oído para decir cuál es el sonido de la nota, pero él, cuando tú le das un pentagrama y tú le pones una redonda, una blanca, una corchea, una semicorchea, él ni idea sabe. Él no sabe leer el pentagrama. Permiso. El Benin lo que hacía era pa, 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 para, pa, pa. Él lo tenía aquí, pero entonces tenía que venir el que sabía de música a escribir el pa, 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 para, pa, pa. Que él no sabía ni lo que era una redonda, ni una blanca, ni un tono, ni un semitono. No sabía que un pentagrama eran 5 líneas y 4 espacios. Y él no sabía que la nota se repetía a octava. Él de eso no sabía nada, no sabía hacer segunda voz, él no sabía absolutamente nada. Pero es que, a ver, la directa la estoy tirando muy larga. Pero es que yo no puedo. Yo no puedo hacer una directa de 10 minutos, porque yo en 10 minutos no puedo decir todo lo que yo quiero decir. Ustedes córtenlas a pedazos y se las hacen llegar a la gente. Como los fragmentos que escribían los cristianos proscritos, que para pasar la verdad de la Biblia copiaban porciones. A ver, Juniel, era Juniel, no. Este Pérez, como tú. Tumbarías la tiranía. Ahora yo te voy a decir cómo se tumba. Pregúntale a los youtubers cuál es el plan en concreto que tienen ellos para tumbar la tiranía. Perdón, porque luchar contra la tiranía no es ladrar desde una jaula. Y ahora vienen los inteligentes y dicen, no, porque usted le está diciendo perro a Eliezer. Eso es sentido figurado o figurativo. Yo respeto mucho la lucha de todo el mundo. Creo que han hecho un trabajo excepcional. Pero hay que seguir despertando a los que están despiertos, porque ya todo el pueblo de Cuba despertó. Y vienen y me dicen, no, pero los youtubers han despertado a la gente. Sí, pero es que ya están despiertos. Escucha cómo funciona. Yo pacto contigo para ir a pescar a las 5 de la mañana. Y yo cojo mi bote. Y te despierto. Yayito la carne, nos vamos a pescar, dale. Y tú te levantas. Up. Ya estás despierto para ir a pescar. Entonces, si estás despierto, ¿para qué yo tengo que seguir despertado? Si ya despertaste. Entonces, ¿para qué tenemos que seguir despertando en las redes a un pueblo que sabe que aquello es una tiranía? Si lo vieron en julio en las calles.
si los ven cada día en las tiendas de divisa, si los ven con el abuso y el saqueo a los vendedores en la calle, si los ven cuando tienen que ver partir a sus hijos por la miseria a la cual han sometido a la nación. Entonces, ¿para qué Eliezer sigue despertando gente? ¿A quién más hay que despertar allí? ¿Es que acaso, si se ara la tierra, los que son de campo, primero se rompe la tierra, después se pasa la grada, después se cruza y después se hace el surco? Después que la tierra ya está surcada, ¿para qué le vas a pasar de nuevo? ¿La vas a romper si ya no hay terrones? ¿Para qué entonces le vas a pasar grada si ya allí no hay hierba? ¿Para qué vas a cruzarla si ya está desfondada? ¿Para qué vas a surcarla si ya está surcada? ¿Qué hace falta ahora? Sembrar la cabrona tierra. Sembrar la cabrona tierra, Dios mío. Entonces, ¿para qué siguen contando la misma historia? La misma y la cabrona tierra. Ya voy a trabajar aquí que vine, tengo que mover el camión. Los quiero mucho, ¿ok? Se me cuidan por ahí.